Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Alegría y buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la nueva emisión de la República Independiente de la Imaginación Rima, la República más asombrosa del universo. Hoy vamos a hablar de animación y pixilación. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con las Crónicas Elefantiles y con la Fundación Rafael Pombo. Bienvenidos todos y alegría. Bueno, antes de empezar, para que sepan, hoy vamos a utilizar el celular, así que le pueden ir a pedir, si no lo tienen, le pueden ir a pedir a la mamá, al papá, mamá, papá, por favor, présteme el celular, que voy a hacer una cosa importante. ¿Qué es importante? Vamos a animar. Eso es importante para hoy. Si no tienen el celular, también pueden utilizar el iPad, pueden utilizar una cámara, pueden utilizar muchas cosas, pero para los que quieran saber, vamos también a utilizar una aplicación. Una aplicación es una de estas cosas que uno baja en el celular. Ve, ahí se las dejó Paola, se las está dejando ahí abajo en la pantalla si la quieren descargar. Hay muchísimas aplicaciones. Nosotros les estamos recomendando esta de aquí porque, bueno, porque es gratis y porque, bueno, está muy fácil de descargar. Si ustedes se enredan como no puedo descargarla, no sé qué hacer, vaya por favor y me le dice al papá, a la mamá, mamá, por favor, descárgueme esto y su merced, por favor, ayúdemele al niño, ayúdemele a la niña a descargar la aplicación. Y eso es un poco para la introducción y ya para entrar en materia, para hacer lo que hoy vamos a hacer, que es la pixilación y la animación. ¿Qué les parece si arrancamos con un videito de animación hecho en stop motion? Paolito, Paolo, nuestro caballo intergaláctico, nuestro alebrije cósmico, por favor, ponme el video de María Sofía de la segunda temporada de las Crónicas Elefantiles. Para
Para mí cocinar es como una ciencia, es como alquimia. Cuando yo hago alquimia, me gusta estar muy pendiente y experimentar con muchas cosas diferentes, porque cuando yo lo hago, absolutamente todo puede suceder. En la alquimia, uno siempre tiene que hacer fórmulas, intentar nuevas y mirar bien qué pasa. Y van a salir cosas raras. Hojitas de hierbabuena con ramitas de laurel, de cúrcuma un poquito y unas goticas de miel. Ardientum distillare, tartarus corrosum, saccharum rectificatus, sublimare muriatum. En mi familia nos metemos a la cocina y no salimos hasta encontrar algo extraordinario. Ensayamos y ensayamos y ensayamos hasta que la fórmula resulta. Bueno, hay veces que no resultan. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Este capítulo que acaban de ver de la segunda temporada de las grandes crónicas elefantiles que pueden ver, que las pueden ver toda la temporada en rtbcplay.co y ahí buscan las crónicas elefantiles. Esta animación, que lo que vieron está animado, se hace con la técnica del stop motion. Y para entrar un poco a explicarles qué es eso, tengo a un par de amigos muy chéveres y son justamente las personas que nos ayudaron a realizar esta animación. Así que quiero, Paolo, bueno, y saludos de Paolo a todas las Paolas que están por ahí viendo la transmisión, que por ahí vemos que nos saludan desde UGA. Querido Paolo, por favor, llámame a los grandes amigos Diego y Luis. ¡Hola, Miguel! ¡Diego, Luis! ¿Cómo están? Habitantes de esa República de la Animación. ¡Qué rico, qué felices estamos aquí de que nos hayas invitado! ¡Hola, Luis! ¡Hola, Diego! ¡Hola, Miguel! Y Diego, con ellos hicimos este video que acaban de ver. ¿Qué es el stop motion? Para todos los niños que están por ahí, los niños y las niñas, ¿qué es el stop motion? ¿Qué es esta técnica de animación? Bueno, lo que pasa es que cuando pensamos en stop motion, en inglés, stop motion quiere decir detenerse y moverse, detenerse y moverse. Y si pensamos de esa manera, toda la animación es stop motion porque la hacemos así, por pedacitos, como por imágenes quietas que se suman y cuando se ponen juntas, todo se puede mover. Pero cuando los animadores y las animadoras hablan de stop motion, normalmente lo que quieren decir es que están usando un aparatito de estos que se llama cámara de fotografía para capturar las imágenes. Entonces, esa es, digamos, la diferencia que hay. Podríamos decir que toda la animación es stop motion, pero cuando ya decimos stop motion y nos ponemos técnicos, entonces estamos diciendo vamos a trabajar con cámaras de fotografía. Pero es que ahora hay una cosa muy importante, Miguel, y tú lo dijiste ahorita. Ahorita tenemos unas cámaras de fotografías en estos aparatos. Sí, yo también tengo aquí en mi celular también tengo una cámara de fotos y con eso hago las animaciones. Pero hay que usar una cosa que también ya nos dijiste y es una aplicación. La aplicación. ¿Qué pasa si uno no tuviera la aplicación, Diego? Es un poco más complicado porque aunque podemos tomar las fotos y si las armamos como un video podríamos generarlo, nos va a quedar más difícil saber cuál fue la foto anterior que tomamos, cómo vamos haciendo nuestra secuencia. Entonces la aplicación lo que nos va a permitir es poder entender en secuencia, en orden, la foto anterior, la que viene, para poder crear esta idea del movimiento. Entonces podemos arrancar en un lado, tomar una foto, luego otra, luego otra, luego otra, y cuando reproducimos vamos a simular el movimiento. Pero tú ya nos vas a contar también un montón de cosas al respecto. Como quien dice, la aplicación lo que va a hacer es que nos va a hacer la vida más fácil. Pero, si no le tuvieran la aplicación al celular, pues ustedes nada más tomen las fotos y luego, por favor, le dicen al papá, a la mamá, a la tía esa que le gusta el diseño gráfico, por favor, mamá, ¿me puede poner todas las fotos juntas? Mira, aquí tengo todas estas fotos que tomé hoy en el taller de la República Independiente de la Imaginación. ¿Puede, por favor, ponerme las fotos una detrás de otra? Y por favor, usted, tía que sabe diseño gráfico, el primo que le gusta los computadores, ayúdemele al niño, ayúdemele a la niña. Miguel. Luis, cuéntame, Diego, cuéntame. No, lo que te iba a decir es que
Algo que me tiene muy feliz de estar aquí con Luis es que a Luis lo que más le gusta hacer en la vida, él me ha dicho, es hacer stop motion. Entonces estaba por preguntarle sobre eso. Yo ya lo sabía. Totalmente. Yo soy Luis Sala y me dedico a hacer stop motion, a jugar haciendo creer que las cosas se mueven. Hacer stop motion, como nos estaba contando Diego y Miguel, es tener un objeto que puede ser un personaje, ¿sí? O cualquier cosa, unas tijeras, una maleta, una camiseta. Cualquier cosa puede tomar vida con stop motion. Y es exactamente eso lo que más me gusta de esta técnica. Pero como acabamos de ver el capítulo de María Sofía, la quiero traer a esta invitada que reposa en esta urna mágica, básicamente. Para contarles que este capítulo de las crónicas lo hicimos animando a este personaje que construí. Está hecho de tela, tiene una cabeza de un acrílico muy especial que modelamos lijando y cortando. Y como les explicaba Diego, pues stop motion es la técnica en donde a partir de fotos fijas, al hacerlas correr, una detrás de otro, creamos la ilusión de movimiento. Entonces, para animar, movemos un poquito, sacamos una foto. Movemos otro poquito, sacamos otra foto. Y así se crea ese magnífico capítulo de las crónicas. Y en general, cualquier cosa. Amigos, Cristian, si vemos un poquito del... Eso, Paolo me estaba contando aquí que ustedes tienen un video del detrás de cámaras. Paolo, que es súper disciplinado, por favor, ¿me puede poner el video de las crónicas? Vean ustedes. Totalmente, ahí estamos. Ese era el lugar que junto con dos compañeras muy queridas por nosotros, Laura Moncada y nuestra amiga que se llama Andrea Sánchez. Andrea Sánchez. Estuvimos moviendo nuestro personaje cuadro a cuadro para poder dar la ilusión de que se mueve. Ay, yo estoy muy impresionado con esto. Miguel, ¿a ti no te parece que esto es como magia? Como que esto se crea una magia y luego podemos ver que María Sofía tiene vida y hace pócimas y combina ingredientes en esta cocina, pero es muy bonito poder ver qué es lo que pasa detrás de la magia, ¿no? Como el truco que hay detrás. El truco que hay detrás. Querido Paolo, hablando del truco que hay detrás, resulta que también para nosotros hablar un poco de esto, queremos hablar un poco de la historia. Recuerden que hoy vamos a hacer un taller de pixilación. La pixilación es una de las hijitas de esta gran técnica del stop motion. Stop motion tiene como una gran familia de técnicas de animación y la pixilación es una partecita. ¿Qué es la pixilación? Como dice la diapositiva que nos ayudó a hacer nuestro querido Paolo, es la técnica de animación de stop motion donde el objeto que se anima es una persona. Como quien dice, son títeres de carne y de hueso. Y lo que decía Diego, es como un truco de magia. Bueno, pues resulta que al principio, estoy hablando de más o menos 1905, ahí está, 1905, 1906, unas personas empezaron a animar cosas, como que, bueno, lo que hacían era que se grababan y recortaban pedazos de la cinta, y luego unían la cinta y se hacía unos pequeños trucos de animación, así que eran como pequeños actos de magia en vivo. Este que están viendo aquí es del Hotel Encantado. Esto lo pueden encontrar en YouTube. Esto es 1906. Este es más o menos el principio de lo que se conoce como la técnica de la pixilación. Luego tenemos un poco más adelante, en 1908, de Segundo de Chomón, un corto que se llama El Hotel Eléctrico. Este era un animador que era francés-español, o español-francés, como lo quieren decir, franco-español. Hispano-francés, como sea. Bueno, la cosa es que le hizo también un ejercicio muy parecido a nuestro amigo James Stuart Blanton, donde hacían pequeños ejercicios de pixilación. También esto lo pueden encontrar en YouTube.
Y bueno, luego la técnica evolucionó mucho más y hacia los años 50 del siglo pasado, aparecen esta persona que se llama Norman McLaren, aquí en Canadá. Bueno, digo aquí en Canadá porque yo estoy en Canadá, donde no lo saben, aquí en Canadá, y empezó a hacer estos videos de pixilación, y desde ahí sale un poco como el concepto claro de lo que es la pixilación. ¿Por qué se llama pixilación, Diego? Tú lo sabes mejor que yo. A ver, es que resulta que Norman McLaren, aunque vivía en Canadá, resulta que él no era canadiense. No era canadiense, era escocés, Miguel. Era escocés. Era escocés, bueno, eso explica todo. Lo explica un poquito, porque aquí, yo no sé si tú, cuando eras pequeñito aquí en Colombia, te hablaban del Mohán y de la Patasola y de un montón de mitos y leyendas que hay en los bosques de Colombia. Pues en Escocia también hay mitos y leyendas, y ellos creen en unas hadas, y dentro de todo el universo de las hadas hay unas hadas que se llaman las pixies, y ahí vemos una ilustración de una pixie en este momento en pantalla. Yo creo que Campanita, el hada de Peter Pan, es como una suerte de pixie. Sí, sí, sí. ¿Dónde más había hadas? Bueno, el hada de los dientes, también es una pixie. Dientes. Sí, sí, sí. Esa pixie es la palabra en inglés para hadas, de ahí viene la palabra pixilación. Pero son estas hadas pequeñitas, Miguel, son las hadas pequeñitas que viven en los bosques. Las más chiquititas. Y como Norman McLaren venía de Escocia, y todo el tiempo cuando era niño sus papás le contaban historias de las pixies, de las hadas pixies, entonces él dijo, cuando descubrió que Segundo de Chomón y todos estos animadores animaban personas y veían cómo se veían esas personas animadas después, que se movían raro, él decía, si una pixie se moviera, se movería como el stop motion de las personas, y por eso decidió llamar a la técnica pixilación. Entonces, cuando hablamos de pixilación es porque Norman McLaren le da ese nombre, sugiriendo que si las pixies se movieran, se moverían de esta manera un poco extraña, como un poco con un ritmo especial, como por partes, como fragmentadas. Bueno, pues hablando de pixies animadas, querido Paolo, nos reunimos esta semana pasada con los amigos de las Crónicas Elefantiles a animar justamente una pixie. Hicimos a la gran Nina, a Ada, le animamos un pequeño corto que se llama La Gran Caja Mágica del Profesor Tarsua. ¿Qué les parece si vemos la gran caja mágica del Profesor Tarsua? Y tenemos también, para que ustedes sepan, hoy en vivo tenemos nada menos y nada más que al profesor Tarsua, a este gran mago de la animación. ¡Chara! Je m'appelle Tarsua Rencon, je suis né à Villevaçans. Villevaçans est une ville qui a la Colombie. Estas son las palabras mágicas para hacer aparecer a mi cobaya que habla. Porque como a mí se me olvida la dirección a donde tienen que escribir los niños, entrené a una cobaya para que hablara y dijera la dirección. Entonces voy a decir las palabras mágicas nuevamente. Esta es la caja mágica. Je m'appelle Tarsua Rencon. Je suis né à Villevaçans. Villevaçans, c'est une ville qui a la Colombie.
¿Y la cobaya? No sé. Un día, mi abuelito llegó con una caja de zapatos. Yo pensé que habían unos zapatos, pero no. Adentro de la caja estaba Fresita. Fresita es mi cool. Un cuyo cobaya es como una mezcla de ratón y conejo. Como medio chiquito y medio grande. Los cuyos comen vegetales. A Fresita le gusta la zanahoria, el pepino con hombro, pero lo que más le gusta es el sushi. Yo ahora me voy a vivir a Perú, pero tengo que dejar a Fresita. Creo que la voy a extrañar mucho. Uno no puede llevar animales a otro país porque se pueden reproducir muy rápido. Yo voy a hacer un parque hotel para cobayas. En mi hotel va a haber camas, rodaderos, tapetes, comederos y servicio al cuarto. Y va a ser un hotel de 5 estrellas. Gran hotel Amaru para cobayas. ¡Sigan, sigan! Todas las comodidades incluidas. También se pueden recibir otros roedores, ratones y hurones. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Pues Amaru tiene una cobaya que se llama Fresita. ¿Dónde está Fresita? ¿Qué se llama Fresita la cobaya? Yo diciendo que era Amaru la cobaya que habla, pero es Fresita la cobaya que habla. Pero yo le iba a teletransportar. Entonces, recuérdeme las palabras mágicas son Tarsoir en con Jesuine a Vilvasans. Vilvasans c'est un ville que a la Colombie y... ¡Ay, la cobaya! ¡Ay! No, no hay cobaya. Voy a buscar. Algo salió mal. Yo creo que es la vara también que está un poco... Bueno, mientras nuestro profesor Tarsua encuentra la cobaya, queremos... hoy tenemos muchas paolas en redes. Tenemos hoy como un ejército de paolas y paolos. Hola, hola, Paola. Saludos a todos los que están mirándonos desde Buga, desde Tunja, desde Bogotá, desde Ciudad de México, desde Suecia, país. ¿Sí es Suecia? Sí, cierto, Suecia, país invitado a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bueno, a todos los que nos están saludando en estos momentos, mil y mil gracias por estar presente. A todos los niños que están siguiendo el taller, ahora sí, vámonos con el taller. Vamos a empezar con el taller. Una vez más les recuerdo, amigos y amigas, por favor, descarguen la aplicación, porque con la aplicación se nos va a hacer la vida mucho más sencilla. Cosas para tener en cuenta antes de empezar nuestro taller. Hay que fijar la cámara en algún lugar. Hay que poner la cámara en algún lugar fijo donde no se nos vaya a mover. Donde no se nos vaya a mover, donde siempre esté quietica. Para eso pueden utilizar muchas cosas. Pueden utilizar un trípode. Pero ¿saben quiénes son buenos para hacer cosas a partir de nada? Los grandes amigos de Zorro y de Conejo. Ay, qué felicidad ver nuevamente a Zorro y Conejo. Bueno, si es que nuestro querido Pablo logra conectarlos. Zorro y Conejo, hola, ¿cómo están? Hola, amigos, ¿cómo están? Bien. Bueno, hoy... Mira, tenemos un problema. Imagínate que queremos poner la cámara en algo, como un trípode en algo, pero también sabemos que no todos tienen un trípode. Claro que sí. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, nosotros tenemos, hay muchas formas de hacer un trípode. Bueno, no se llamaría trípode porque pueden que algunos tengan tres patas, otros no, puede tener otro nombre. Pero bueno, el tuyo es además desarmable y todo. Pero nosotros les vamos a hacer una propuesta muy sencilla. Miren, podemos usar un pedacito, una tirita de cartón, la que tengamos, un pedacito. Nosotros tenemos este corrugado, pero pueden usar pues uno delgadito que tengan. Por ahí. Cartón. Y cartón, eso. Puede tener la medida. Es importante que piensen la altura, ¿no? Porque, como tú estás diciendo, pues va a quedar fijo. Entonces, de pronto puede que sea más bajito o más alto, puede ser también. No necesariamente tiene que ser de una sola medida. Y le vamos a abrir un huequito por este lado y otro huequito por este lado. Ok. Es algo súper sencillo. Y yo les voy a mostrar cómo este. De esta manera, chun, 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 chun,
lo vamos a colocar, ya les voy a mostrar, bájame. Y nos va a quedar así. Ay, esto está muy fácil y muy fácil de hacer. Bueno, yo lo puse al revés, pero lo podemos colocar así, así, bueno. Y ahí nos queda, le podemos poner cinta acá, ganchitos, y entonces va a quedar nuestro trípode. Trípode, no trípode. Este es un monopé. Exactamente, sí. Así sí. Es. Esta es nuestra idea. Puede ser, como les digo, con un pedacito de cartón, una tirita flexible que nos pueda servir para esto. ¿Qué más se pueden utilizar? Uno también puede utilizar, no sé, una revista. Una revista. Podemos usar un par de libros. Podemos usar también, ¿sabes qué usamos para un video que hicimos? Un pedacito de plastilina también, un cubito de plastilina. Y le hicimos la formita y ahí colocamos nuestro... También puede ser eso. También podemos usar cajas, las cajas entre dos, ubicamos cajas y podemos colocar nuestro celular ahí. O bueno, yo tenía una etiqueta de un producto, bueno, tenía una etiqueta de algo y luego la corté haciendo como este pequeño... Ah, claro. Este pequeño... Bueno, Pablo me dijo que se llamaba un murciélaguito. Hice un murciélaguito y también puede uno poner el celular ahí. Bastante práctico. Claro. Más o menos de esta manera. Y pues bueno, ahí también, mejor dicho, la cosa es que ustedes logren dejar la cámara quieta. Decía el profesor Tarsuay, es como el papá de las bolsas de arroz. Él tiene una bolsa de arroz. Una y la pone y la bolsa de arroz pone la cámara. Recuerden que pueden utilizar cualquier tipo de cámara, desde la cámara del celular, si tienen la cámara esa que tiene la tía que todavía tenía rollo, bueno, pues también la pueden utilizar. Lo único es que necesitan más fotos que... Necesitan muchos rollos, entonces, pues, bueno, si la tía les va a prestar eso, díganle que les preste los rollos también. Pueden utilizar, ¿qué más? La cámara profesional del papá, esa que tiene por allá guardada, dígale, ay, papá, regáleme un ratico de la cámara, no sé si... O la cámara esa que había antes digital, que cuadradita, que esa también tiene un formato muy parecido a la del celular, y nos puede servir quizás un trípode como esto. La cámara que tú tienes. Cámara de turista. Eso, cámara de turista, sí. Bueno, pero claro el celular, ahora los celulares vienen con muy buena resolución y se pueden hacer cosas muy buenas. Todos los ejercicios que vieron hoy, bueno, el ejercicio de este profesor Tarsoa lo hicimos justamente con el celular, Bueno, pero ahora sí empecemos, ¿les parece? Si ya empezamos el taller. Hoy vamos a estar haciendo el taller con nuestros queridos amigos de Zorro y Conejo, que son nuestros niños invitados. Claro que sí. Entonces... Bueno, cuéntanos, Miguel. Dime, bueno, lo primero es bajar la aplicación. Cuando ya tengan la aplicación, pongan, por favor, la cámara en un lugar. Ah, bueno, a propósito, si de repente ustedes llegaron a la transmisión y no se dieron cuenta cuál era la aplicación que tenían que bajar, recuerden que este video va a estar montado en el canal de YouTube de Las Crónicas Elefantiles, en el canal de YouTube de la Fundación Rafael Pombo, así que lo pueden revisar cada vez que lo necesiten. Hoy también tenemos transmisión en vivo a las 6 de la tarde desde la por supuesto, de la Fundación Rafael Pombo para la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO. Bueno, entonces super, ya... Súper, después de tener la aplicación. ¿Ya tienes la aplicación? Sí, ya la tenemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a poner nuestra cámara en nuestro trípode de cartón, en nuestra bolsa de arroz, encima de los libros, entre dos sillas, entre una revista, bueno, todas las opciones que tengan. Base de la cámara hecha en casa. Simplemente ponen el celular en eso y ya estamos listos, que es la primera parte. Lo segundo, pongan el trípode en alguna parte donde ustedes sepan que va a estar ahí bien. Más o menos. ¿Listo? Tienen que ponerlo en eso. Tenemos que pensar la distancia, ¿sí, Miguel? Como la distancia a la que queremos, o todavía no pensamos en esas cosas. Por ahora solo pongamos la cámara en el lugar correcto, pero obviamente la ponen apuntando hacia donde ustedes creen que van a actuar. Yo les tengo un tip que eventualmente al final les voy a hacer la recopilación de todos los tips que aprendimos hoy, pero es, por favor, tengan cinta en la mano. Como la cámara se nos va a mover, porque pues de repente llamó la mamá que tomáramos 11 y nos tuvimos que ir, nos movimos, o pasó algo y la cámara se mueve,
podemos utilizar cinta para marcar en el piso o en la mesa, en el escritorio, en donde estén. Bueno, ¡ay, hoy veo a Lucas! Bueno, sí, Lucas, por acá está Lucas. Hola, Lucas. Bueno, Lucas está tratando también de buscarse cómo hacerse un trípode. Bueno, pueden poner con cinta, simplemente marcar en dónde va el piso para que no se les mueva. Entonces ahí simplemente márquelo con cinta. Y ahora sí, manos a la materia. Una vez tengamos el trípode ubicado, tratemos de planear cuál es la acción que vamos a hacer. Por ejemplo, ustedes, ¿qué acción querías hacer tú, mi querida amiga de zorro y conejo? Querido zorro. Listo, nosotros tenemos esto, este objeto, queremos hoy animarlo. Ya lo conozco. Ya lo conocen. Nuestra máquina para contar historias hoy está aquí, justamente para ser animada, aquí con Lucas, que nos va a acompañar en esta animación. Entonces, vamos a animar la máquina para contar historias. Ese es nuestro primer objeto. ¿Tú qué tienes, Miguel? Yo tengo unas cartas, yo tengo unas barajas, yo tengo unas cartas, porque como hoy, bueno, hoy el motivo era la magia, porque hoy estamos haciendo trucos de magia, así que tengo estas barajitas. Voy a poner... Ustedes pueden poner el trípode hacia adelante. Si tienen la opción de poner el trípode hacia la mesa, hacia el escritorio, o hacia la pared, hacia el piso, pues ustedes también lo pueden hacer. ¿Te parece, querido Paolo? Les vamos a mostrar un pequeño ejercicio que hicimos para que ustedes vayan viendo cómo pueden utilizar la cámara y de qué otras maneras. ¿Te parece, Paolo, si vemos el video? Bueno, esperen que yo le dije a Paolo que íbamos a hacer un video y se lo estoy desordenando todo. ¿Te parece, Paolo, si vemos el ejercicio que hizo nuestro querido profesor Tarsua? Porque el profesor Tarsua estuvo muy inquieto esta semana y se puso a hacer millones de animaciones con nuestro trípode y la animación. Veamos el video del profesor Tarsua. Es un acto de magia que él se inventó. ¡Listo! Ese es el acto de magia del profesor Tarsua. ¡Ay! Tenemos ahora Conejo haciendo relevo en estos momentos. Hola, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más, Miguel? Bien, muy bien. Bueno, les comento que ¿por qué ahora cambiamos a Conejo? Pues resulta que para hacer esto, por lo general, se van a dar cuenta como hay alguien que se mueve y hay alguien que toma fotos, se necesitan dos. Así que ustedes allá en sus casas seguramente van a tenerle que preguntar al papá, al amigo, al primo, al hermano, al vecino. Por favor, venga que necesitamos hacer la animación. Si ustedes quieren estar detrás de la cámara tomando fotos, bien. O si quieren estar al otro lado haciendo los actores, bien. Solo necesitan uno a un lado y otro al otro lado. Así que como ya se dan cuenta, esto es una tarde de juegos. Hay alguien tomando fotos y otro actuando. Así bueno, como tú decías también, ¿no? Que invitar al tío, invitar a la abuelita, invitar a alguien para que nos ayude con la cámara y nos ayude también después, más adelante, a poner en secuencia todas las fotografías. Bueno, aparte porque, bueno, esta técnica de animación es muy sencilla y sirve para hacer muchas cosas. La pueden hacer para hacerle una tarjeta de cumpleaños a la, no sé, a la prima, o también lo pueden utilizar para alguna tarea, o para qué más se podría utilizar. Yo creo que podría ser también para contar, para una tarea, para hacer una tarea puede ser también, ¿cierto? Un ejercicio que nos hayan dejado de pronto y podemos sorprender al profesor o la profesora con un video. Y es muy sencillo, con la aplicación, que por eso les digo nuevamente, ahorita nuestro querido Pablo va a poner en cámara la aplicación, el nombre de la aplicación. Es muy sencillo porque al final simplemente le dan exportar, él se los exporta en todos los formatos que necesiten. Se los exporta a las redes sociales y lo que ustedes quieren es ponerlo en Instagram, Facebook. Recuerden que si ustedes de repente hicieron un ejercicio y lo quieren que lo publiquemos desde las redes de Rima, que es en Instagram, @rima.república, mándenos el video.
Hoy vamos a estar recibiendo videos que seguramente toda la gente va a estar haciendo ejercicios en su casa. Bueno, ahora sí, yo sigo que hablamos y poco hacemos. Bueno, una vez tengamos todos nuestros props y las cosas que tenemos que hacer o las cosas que vamos a hacer, ahí sí ya vamos a empezar a animar. Esta de la animación pixilación es muy sencillo. Como lo explicó antes Luis, lo que tenemos que hacer es mover pequeñas unidades de espacio las cosas. Vamos a moverlas un poquitico y vamos a tomar fotos. Lo que vamos a hacer es capturar estos pequeños momentos y después, cuando tenemos estas unidades de espacio puestas sobre el tiempo, digamos, como vamos a trabajar dependiendo de lo que ustedes quieran, entre más tiempo dure, pues digamos como cada foto obviamente se siente más lento, digamos como entre más rápido pasen las fotos, pues obviamente se va a sentir por supuesto más rápido, pero entonces vamos a movernos pequeños movimientos y ahí vamos a estar haciendo la cosa. Entonces ven si quieres tú, yo como no tengo y yo estoy solito, así que nadie me puede tomar mis propias fotos, voy a estar aquí al lado como tratando de hacerlo, pero nuestro querido conejo va a estar haciendo el taller. Yo quisiera que nos explicaras más también cómo es esto de las unidades de tiempo, ¿cierto? Porque es como si tuviéramos muchas foticos repetidas en las cuales se mueve un poquito, ¿cierto? Uh-huh. Y después cuando lo hacemos pasar con la aplicación o con el computador, parece como si se moviera, ¿cierto? Solito. Uh-huh. Ah, ok. Bueno, lo que pasa aquí es que nuestro cerebro logra interpretar estas secuencias, estas imágenes que están una detrás de otra y logra interpretarlas y logra, digamos, asimilar que esta es la ilusión del movimiento, conocida como la ilusión del movimiento aparente. Ese es el principio que rige un poco todas estas cosas, porque bueno, esto, aunque ustedes no lo crean, esto está basado en unas cosas científicas. Nosotros estamos jugando, pero la ciencia también es un juego. Bueno, para recomendación, ahorita obviamente vamos a estar hablando de los tips de las crónicas de elefantillos para animar, pero recomendaciones: entre menos movimiento, entre menos, digamos, como espacio se muevan las cosas, entre foto y foto, las cosas se van a sentir más fluidas, se va a sentir como un poco más fluido, pero pues también si ustedes de repente lo que quieren es que se sienta algo más rápido, pues entre más espacio, pues obviamente eso es lo que van a lograr. Entonces ustedes también tienen que tratar de jugar un poco con el tiempo. Es como, bueno, listo, ¿cómo me muevo? Por eso les estaba diciendo, bueno, primero que todo planeemos un poco la acción. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Tú qué estás pensando hacer para tu acción, Conejo? Pues les cuento que Alejandra ya está aquí detrás. Uh-huh. Nuestra uh-huh. querida mamá zorro está aquí detrás ya con la cámara. Está preparando Lucas todo. Y uh-huh. nosotros, sí, porque hoy Lucas está ayudando también en la cámara. Y yo quiero hacer una pequeña historia en la cual converso con nuestra pequeña máquina de historias. Ustedes ya la conocen muy bien. Y esta máquina de historias va a comenzar a sacar papel y me va a comenzar a invadir. Esa es la idea de nuestra pequeña animación. Bueno, listo. Si quieres, arma tu set. Nosotros, mientras tanto, les voy a mostrar un par de videos de unos amigos. Los hicimos hace un par de años, hicimos un video con unos niños con nuestro querido amigo Diego Ríos, que ahorita vamos a llamar. Este video que vamos a ver ahora se llama Ranus Love, y a continuación vamos a ver un video que se hizo también con las crónicas elefantiles, que se llama 11 elefantes, hecho en esta técnica de la pixilación, así que para que lo tengan en cuenta, para que ustedes sepan más o menos qué o cuáles son los resultados que pueden obtener de esta técnica de animación. Querido Paolo, por favor. Los dos. Thank you.
En la primavera de 1983, una manada de científicos elefantes se reunió para poner a prueba la resistencia de la tela de una araña. Durante dicha reunión, se expusieron varias ideas que trataron de demostrar el punto de ruptura de la tela mencionada. A continuación, exponemos los resultados. Nosotras somos las elefantes zoólogas y mandamos a los gatitos a romper la telaraña porque la primera vez no pudimos. Somos las elefantas químicas. Vamos a destruir la telaraña con un elemento químico, sólido y gaseoso. La estrategia de las elefantas físicas fue la posición crack y saltamos. Nosotros somos los elefantes biólogos. Fuimos al bosque para hacer una sustancia ácida. Encontramos una pintura verde, agua sucia y con eso formamos una sustancia ácida verde. Regresamos, estamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con la rima República Independiente de la Imaginación. ¿Dónde están mis amigos Zorro y Conejo que estamos haciendo el taller? Zorro y Conejo, aquí están Zorro y Conejo. Bueno, ¿cómo, ya tienes tu set ahí armado? Sí, pues ya tomamos algunas fotografías, estamos tomando unas fotografías en las cuales nuestro pequeño amigo... Nuestra pequeña amiga la maquinita también se ha movido y yo he ido moviéndome cuadro a cuadro. Yo te estoy haciendo caso, estamos tratando de que no sean tan abruptos los cambios y que haya un movimiento para que se vea interesante después toda la secuencia de fotografías. Ahorita nosotros igual vamos a hacer un resumen de los tips para hacer esto. Entonces, a ver, veamos, si quieres, muévete un poquito. A ver. Yo quiero contarles a los niños, esta máquina tiene una lengua muy larga, entonces hemos ido sacando para cada fotografía un poquito la lengüita. Y cada vez que va saliendo, se va moviendo también nuestra amiga. ¿Sí? Hemos hecho... La lengua y la cajita. Claro que sí, hemos hecho algo así como una pequeña secuencia en la cual yo estoy conversando con nuestra pequeña maquinita y ella entonces va moviéndose. Y al mismo tiempo yo me voy moviendo también cuadro a cuadro. Y a medida que va saliendo toda su lengüita, pues me va envolviendo y me va llenando de palabras y de historias. Exactamente, un poco así funciona. Lo que tienen que hacer es como ubiquen a la persona que está adelante. Recuerden que tienen que hacer esto con la tía o con la prima, con ese vecino con el que a veces toman jugo. Se tienen que reunir y ponen al vecino ahí y le dice, venga, quédese aquí quieto, usted quédese aquí, ustedes tomen la foto. Ahora les voy a mostrar lo que hice con las cartas. Eso lo hice ayer, pero les voy a mostrar lo que hice con las cartas.
lo que fui moviendo fue lentamente las cartas, tomaba foto, y luego, pues ya luego las monté juntas. Lo que está haciendo Zorro es exactamente lo mismo. Es lo que está ahí, es como que está quieto, se mueve un poquito, toma foto. A ver, quédate quieto, tomen una foto ahí, por favor, Zorro, toma foto. Conejo, muévete. Zorro, toma foto. A ver, conejo, muévete. Zorro, toma foto. Listo. Eso es un poco lo que vamos a hacer o lo que tenemos que hacer. Como se dieron cuenta, pues no es que vayamos a tomar todas las, vamos a mostrarles el proceso de todas las fotos porque se nos pueden aquí ir 6 horas y ahorita más tarde hay más eventos de la FILBO. A propósito, para los que están interesados en los eventos de la FILBO, hoy a las 2 está un bosque encantado, a las 2 p.m. hay un concierto en vivo y a las 10:30 a.m. de, supongo que es mañana, es, ah, no mentiras, creo que el concierto es mañana también porque ya las 2 de la tarde ya pasaron. Bueno, es que para mí todavía no han pasado. Bueno, está mañana Huberto y Serpina a las 10:30 de la mañana. Recuerden, todo esto es a través de la Fundación Rafael Pombo, www.fundacionrafaelpombo.org. Uy, qué difícil fue pronunciar eso. Bueno, este es el taller. ¿Les parece? Ahora sí les tengo los tips para que nuestra pixilación funcione. Estos son los tips de las crónicas elefantiles. Paola, muéstrame los tips de las crónicas elefantiles. Estos son algunos de los tips de las crónicas elefantiles. Esto es para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer sus pixilaciones. Ya se dieron cuenta, el principio es muy sencillo. Este taller es muy sencillito. Ustedes lo único que tienen que hacer es tomar foto, moverse un poquito. Pero ahora sí, les voy a decir los tips justos. Fija bien tu cámara. Miren que la cámara esté bien ubicada, miren que, si recuerden que saber dónde la pusieron, saber dónde encuadraron, ustedes también pueden utilizar, bueno, cosas como en la pared, como para saber, bueno, listo, aquí era donde estaba la cámara, bueno, utilicen las baldosas, lo que necesiten, utilicen los trípodes, el trípode que les enseñó a hacer Zorro y Conejo, o estos trípodes que seguramente muchos de sus papás deben tener. Muchas de las hermanas adolescentes de ustedes también seguramente tienen el selfie stick, o los papás también. Ustedes simplemente busquen como algo donde puedan utilizar la cámara y dejarla fija. Ese es el primer tip de las crónicas elefantiles. Segundo tip de las crónicas elefantiles, siempre piensa en tiempo y espacio. Recuerden que los movimientos más corticos, entre más corticos sea el movimiento, van a tener muchas más fotos, por supuesto, los movimientos se van a ver más fluidos, así que no traten pues como de hacer movimientos muy abruptos, porque pues se tiende a como a saltar las cosas. Ese es el segundo. El tercero, un buen plan es un buen plan, y es que sí, en efecto, una de las mejores cosas que pueden hacer cuando estén animando es planear. Ustedes planean un poco, bueno, cómo va a ser el movimiento, qué es lo que vamos a hacer. Siéntense un momentico antes, cogen un cuaderno, y simplemente escriban, bueno, se me ocurre que lo que podemos hacer es, tú empiezas aquí, luego te vas a ir moviendo hacia allá, aquí vas a parar, luego te devuelves. Planean todo, un poco como estaba haciendo ahí Zorro y Conejo, que Conejo iba simplemente a moverse, al mismo tiempo que se movía, él movía la caja, mueve como la lengua de la máquina esta de contar historias, se le va enredando en el cuello, y a medida que se le va a ir moviendo, ellos ya lo tienen pensado. Yo con mis cartas ya lo tenía desde el momento claro, y era como, bueno, yo lo que quiero con mis cartas es como sacar todos los números desde el 12 hasta el 1. Entonces quería sacar los números del 12 hasta el 1, entonces como que planeé cada uno de los números. Ese es el tercero, entonces siempre siéntense a planear. Ante la duda, cinta pegante. Bueno, ante la duda, cinta pegante, es que ya perdí la mía, claro que no. La cinta pegante les va a ayudar para todo. Si ustedes llegaran a necesitar pegar o dejar algo en el piso, utilicen la cinta pegante. Por ejemplo, si les pasó que de repente estaban tomando las fotos, les tocó irse por la razón que sea, porque, bueno, los llamaron a tomar chocolate, porque alguien timbró en la casa, bueno, por lo que sea, ustedes utilicen un pedacito de cinta, pónganla en el piso simplemente para marcar el lugar donde estaban. O pues para marcar cualquier, bueno, no sé, cualquier cosa que necesiten.
O también para pegar, digamos, las cartas. Yo lo utilicé toda la animación que hice, la hice a punta de cinta, pegándole hacia las cartas, bueno, moviéndolas y etcétera. Y quinto, paciencia. Y es que si se dieron cuenta, nosotros solo les explicamos aquí brevemente lo que es la pixilación y cómo funciona, pero cuando empiecen ya ustedes a hacerlo, se van a dar cuenta que son muchas fotos. Este video del profesor Tarsua y su gran caja mágica, Tarcisio hizo como un montón de fotos. Yo no sé cuántas hizo, como 700. Ahora que venga le preguntamos. Son muchas fotos, entonces tengan paciencia porque pues en jornadas a veces entre más largo quieran hacerlo, pues obviamente más demorado. Así que piénselo también como un gran plan como de juego, como puede ser como toda una tarde. Ustedes simplemente díganle, mamá, por favor, téngame lista hoy las 11 porque hoy se viene mi amigo y hoy vamos a hacer animación y nos vamos a durar toda la tarde. Entonces también ténganlo en cuenta como para estas cosas, que no es como que ya va a aparecer todo. Estos son actos de magia que se demoran en suceder. Paola, yo no sé si de casualidad el profesor Tarsua está presente o no, no lo tengo claro. A ver, ¿qué me está diciendo? Aquí, Paolo, por favor, comunicación. Sí, está presente el profesor Tarsua, por favor. ¿Podemos ver al profesor Tarsua un segundo? Hola, profesor Tarsua. Buenas tardes. Hoy tengo más cosas para ustedes. Resulta que yo esas animaciones que mostró al principio las hacían con una cámara de estas. Mire, es uh-huh. una cámara de cine. Uh-huh. Y puede tomar muchas fotos para hacer una película, o puede uno tomar fotico por fotico. Antes de haber celulares había muchas cámaras, y esto toma una foto, otra foto, otra foto, otra foto, y uno se va moviendo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y después se pone todo junto y se mueve así. También les quería mostrar que en Transmilenio y en los buses y en la calle venden los selfie sticks y tienen estos ganchitos para el celular. El celular se puede poner ahí. Ay, perdí el celular. Aquí está. El celular se puede poner ahí. ¡Tarán! Uh-huh. Y esto tiene un huequito acá que se puede poner a estos trípodes. Hay de toda clase de trípodes. Se consiguen muy fácil en el mercado. Está este que se dobla, está este que se cierra, este que se dobla mucho, y aunque se fue por allá, que se dobla más y se pierde. También podemos poner el celular en una bolsita de arroz. Lo ponemos ahí, ¡pum! Y ponemos así, y queda fijo. Pues este es el celular. Y entonces lo podemos poner más o menos así, fijo. ¡Tú, tú, tú! Bueno, así. Hay que tener un poquito de cuidado. Quería también contarles que la magia del cine se inventó desde el principio del cine. Yo estamos hablando de magos y había un señor que se llamaba George Méliès. Uh-huh. Y él se inventó como todos estos trucos. Los puedes buscar en YouTube. Y él se inventaba trucos con cartas y con movimientos de cámara, que todas las podemos usar con esta técnica de pixilación. Voy a buscar más cosas para contarles en la próxima. Lo otro que les quería contar es que Fresita, la cobaya de Amaru, no habla, pero manda cartas. Y me mandó unas cartas, mire. Y me dice que la dirección para que los niños nos manden las animaciones que están haciendo, las pixilaciones que están haciendo, o las historias que quieren que contemos, o para qué serviría la pixilación, ellos nos pueden escribir todas esas respuestas a @rima.república. @rima.república. En esa dirección recibimos todas sus quejas, reclamos, etcétera, etcétera. Y pues eso. Eso les cuento. Voy a hacer un truco, el último truco de desaparición. A ver. Le funcionó. Bueno, este fue nuestro querido mago Tarcisio. Paola, podemos traer un momentico a Diego Ríos y a Luis de vuelta. Ellos, nuestros amigos que son estos profesionales del stop motion. ¿Cómo más se puede utilizar la pixilación? Ustedes que lo tienen más claro.
Nosotros ya dijimos que, bueno, se puede utilizar en las tareas del colegio, se puede utilizar para contar historias, una tarjeta de felicitación, se puede utilizar para, bueno, nada más para jugar, también se puede utilizar. ¿Para qué lo más se puede utilizar? Pues a mí se me ocurre, Miguel, y Luis, creo que es muy bueno con eso, se puede usar para hacer videos musicales, ¿cierto, Luis? Totalmente. Hacer videos musicales. Yo creo que lo mejor siempre es inventar historias y compartirlas con los amigos. Es como la mejor forma, el mejor plan para pasar con los amigos o con los hermanos. ¿Sí? También para aprender y para divertirse con amigos. Entonces, te quería mostrar dos cosas, Miguel, si te parece bien. Esto lo hicimos con unos chicos que estaban estudiando, que querían aprender sobre animación, y entonces nos juntamos todos y empezamos a ver diferentes maneras de jugar con la pixilación. Entonces, miren que la ropa puede ser un objeto que se pueda animar con las personas. Entonces, como lo hizo el doctor Tarsoa con las manos, también se puede animar con el cuerpo completo. Estos chicos se montaron en una silla y miren que se volvió una suerte de montaña rusa hecha con sillas estáticas. Y después la animación es muy grande, es muy amplia y puede presentarnos otras posibilidades, como por ejemplo animar con luces. Entonces miren que aquí ya es un poquito más mezclar cosas y podríamos jugar también con animación con luces en un lugar muy oscuro y con linternas. Entonces vamos dibujando sobre los cuerpos. Aquí hay una persona que está subiendo y bajando las manos y tomamos las fotos. Lo único que tenemos que tener en cuenta para hacer este tipo de ejercicios con pixilación, pero ahora que también tienen luz, es que tenemos que usar algunos dispositivos. En algunos celulares se puede, desafortunadamente en otros no, o con las cámaras, y es tomar exposiciones largas, es decir, fotos que duran un poquito más de tiempo. Pero el mundo de la pixilación es muy amplio y nos puede dar muchísimas, muchísimas posibilidades, y pues en esta República de la Imaginación creo que es ideal para poder crear historias y para poder crear efectos y contar cosas, hacer cuentos, lo que queramos, Miguel. Y es que finalmente en esta República Independiente de la Imaginación no hay límites. El límite es básicamente la imaginación, o sea, ninguno. Acá no hay límites. Así que ustedes simplemente piensen lo que quieren hacer. Si se dieron cuenta, bueno, en una hora no, y les dijimos explicar cómo hacer una película de una hora, pero pues sí se pueden hacer pequeños ejercicios. Pero ahora que ustedes ya entienden cómo funciona y tienen tiempo en la casa, ustedes jueguen, háganlo. Pueden ir al parque. Nosotros, cuando hemos tratado de hacer estos ejercicios también en el parque, son muy divertidos. Lo pueden hacer en la casa, en el cuarto, pueden utilizar un poco lo que decía Diego, la ropa, pueden utilizar, también uno le dicen que no juegue con la comida, bueno, pues no juegue con la comida, pero de repente si ven que pueden animar, también uno puede animar cosas como los objetos de la casa, el mercado, bueno, entonces traten de no ponerse muy locos. Dime. Una última cosita. A ver. ¿Te acuerdas que a veces cuando saltamos, jugamos y tenemos los pies un momentito en el aire? Uh-huh. Si nosotros lográramos tomar solo la foto cuando tenemos los pies en el aire y tomamos muchas fotos, vamos a lograr el efecto de que levitamos en el aire y que podemos flotar, que podemos volar. Entonces miren que los trucos que podemos hacer con la pixilación y animando con nuestros cuerpos son ilimitados. Entonces ese es otro consejo, quien quiera probarlo, de todos nuestros amigas y amigos que están viéndonos, pues es otra forma también de hacer pixilación en los parques. Bueno, listo. Les parece, ya vamos casi que a terminar. Este era un evento muy cortico. ¿Les parece si hablamos una vez más con Zorro y Conejo para ver cómo les fue en el taller? Yo quiero ver cómo quedó lo de Zorro y Conejo. Hola, Zorro. Hola, Conejo. A ver, ahorita vemos si está por allá Conejo todo enredado. Uy, hola, chicos. ¿Cómo te fue? Ya me pude desenredar por fin, pero yo creo que nos fue bien. Es nuestra primera vez, es la primera vez que hacemos este tipo de animaciones y les agradecemos a los dos profes que nos explicaron y, bueno, a Miguel, que hoy también fue nuestro profe, con el profesor Tarsoa. Y bueno, creo, hicimos nuestro mejor intento. Mamá Zorro también hizo su mejor intento con el trípode, con toda la cámara y bueno, con todo el despliegue técnico. Ya bueno, tenemos un primer resultado. Llamemos al profesor Tarso antes de que nos despidamos también, pues para saber cómo le fue a él. Él también hizo varios ejercicios, el profesor Tarso, eso se la pasó haciendo ejercicios todo este fin de semana, eso nos la pasamos animando con nuestra aplicación.
Profe, ¿cómo me le fue? Estuvo bien divertido. Yo pensé que iba a ser más difícil y no, solo es lo que usted decía hace un rato, tener paciencia, mover un poquitico, tener como la sensación del movimiento. Si uno se mueve muy rápido, entonces se mueve más rápido y se mueve más espacio. Si se mueve despacito, toma fotos chiquitas. Y bueno, tener paciencia. Estuvo divertido. Paciencia, que es básicamente lo que uno hace en animación, que es el truco de magia más demorado que existe. El truco de magia más lento, pero es el truco de magia más divertido. Vean, a nosotros nosotros, para los que saben, los que no saben, Diego y Lu y yo vivimos básicamente de hacer estos trucos de magia, pues de eso vivimos. Entonces, ¿qué les parece si ahora sí vimos el resultado de las cosas que hicimos, lo que hizo Zorro y Conejo con su máquina de contar historias? El profesor Tarsuado también se hizo un pequeño ejercicio, yo también hice un pequeño ejercicio con mis carticas, así que vamos a ver los resultados. Recuerden por favor mandar ustedes a las redes de Rima, @rima.república, cuánta animación hicieron, si ustedes tienen dudas, si se perdieron, escríbanos que nosotros también les respondemos, revisen el video entero por si se llegaron a perder de una cosa, si necesitan más información adicional, ahí estamos dispuestos a responder y manden nuestras redes sus resultados. Y bueno, gracias a todos. Nos vemos ya creo que en 15 días. Ya no me acuerdo ni cuándo es que nos vemos. Yo quiero ver las animaciones de los chicos. Sí. Mándenlas. @rima.república. @rima.república. Por favor, los esperamos. Y un servicio social, si han visto una cobaya que habla o que escribe, también pueden ponerlo allá. @rima.república. Les agradecemos mucho. Se busca Fresita. Se busca Fresita. We'll be right back.